La última vez que vine, los desperté y acabé con la melena llena de murciélagos. Ay, gracias por ser mi asistente de cesta, Spike. ¿Asistente de cesta? Creí que era tu guardaespaldas. ¿Qué? Sí, eso también, sí. Ay, desearía que la magia de unicornio no fuera tan luminiscente. ¡Spike! ¡Despertarán! ¡Apaga eso! ¡No puedo! My little pony, my little pony. Ser amable es la solución. La magia lo hace aún mejor porque es My Little Pony. Y por siempre habrá una gran amistad. My Little Pony, la magia de la amistad. El reto del fuego. Me alegra que pudieran venir. Claro, casi nunca hay oportunidad de relajarse y convivir. Casi siempre hay una crisis que debemos arreglar. Alguien siempre necesita nuestra ayuda. Pero hoy... ¡Twilight! ¡Algo le pasó a Spike! ¿Qué tienes? ¡No lo sé! ¡De repente mis escamas empezaron a brillar y a arder! Poco se sabe sobre la cultura dragón, pero este es un fenómeno que hemos visto antes. Es el llamado del Señor Dragón. Los dragones brillan cuando el Señor Dragón los necesita en la Tierra Dragón. ¡Genial! ¡Hago que se detenga! La única forma de cortar el llamado es contestarlo. Debes viajar a la Tierra Dragón y ver qué quiere de ti. Pero en la Tierra Dragón hay muchos dragones. Y son criaturas horribles. No, tú no, claro, Spikey Wikey. ¿Pero recuerdas al malvado Garble? ¿Cómo lo voy a olvidar? Nos hubiera hecho cenizas de no ser por ti. Si tengo que ir a la Tierra Dragón, ¿irían conmigo? ¡Uy! ¡Qué emoción! ¡Con gusto! Por desgracia, no hay ninguna información de la cultura y costumbres dragón. Podría investigarlos, tal vez hacer un artículo. Podría ser mi oportunidad de hacer una gran contribución a la cultura de Equestria. Y de apoyar a Spike, claro. Sean muy cuidadosas. La Tierra Dragón es especialmente peligrosa para los ponis. Lo más prudente es ser discretas. Oh, sin duda, aún tengo el disfraz de dragón que usamos la última vez que entramos en la Tierra Dragón. Creo que hay que usar algo un poco más práctico esta vez. Pues podrá ser práctico, pero este disfraz no es halagador para nada. Su función no es ser halagador, su función es ocultarnos. ¡Shh! ¡Hey, miren! ¡Es nuestro viejo amigo Sparkle Warkle! ¡Es Spike! ¿Seguro que tus amigas pony no te pusieron un nombre pony? ¡También me da gusto verte, Garble! Yo no dije que me daba gusto verte. No es así. No me agradas. ¿Qué no fui claro con eso? ¡Oye! ¡Esa es mi roca! Oh, ¿en serio? ¿Y por qué no estás sentado en ella? ¡Dragones de Equestria! ¡Escuchen! He sido señor dragón más tiempo del que muchos podrían recordar. Y mi reino ha sido extraordinario. ¡Concuerden conmigo! ¡Torch! ¿Quién está ahí? Es el señor dragón Torch, tonto. No, junto a él. Es su hija, la princesa Ender. Yo ni la vería si fuera tú. Si no quieres que Torch te coma. Esto es fascinante. Los dragones son demasiado rebeldes, pero hacen todo lo que el señor dragón dice. Desafortunadamente, de acuerdo a la ley dragón, ya es hora de que yo me retire. Es triste, lo sé. ¡Todos tristes! Esto es por lo que los he llamado a competir por el trono en el Reto del Fuego. Aquel que tenga el poder y la fortaleza para tomar este cetro de heliotropo del corazón del volcán en llamas
será coronado Señor de los Dragones. Cuando el cetro desapareció, los dragones dejaron de brillar. ¡Estamos aprendiendo mucho! Disculpen. Ay, incluso estornudas como Pony. El reto es peligroso porque yo lo diseñé en persona. Solo los dragones con mi ferocidad, fuerza y determinación terminarán el reto. ¡Nos veremos en el risco cuando el sol esté en su apogeo! No quiero ser señor dragón ni dragón frito y dejé de brillar, así que salgamos de aquí. ¿A dónde crees que vas, pequeño dragón? Hola, señoría. Solo me iba a casa. No te puedes ir hasta que yo diga que lo hagas. Papá, míralo. Él es pequeño. Además, ni siquiera puede competir. Déjalo ir. Realmente es diminuto. Podría aplastarlo con mi garra meñique. No es una broma, es un hecho. Cuando quiera que te rías, solo diré ¡alégrate! Pues claro, señoría. Yo, creo que no entiendo las costumbres dragón. Otra razón por la que no competiré. Está bien, pequeño dragón. ¡Retírate! ¡Gracias! ¡Y gracias a ti! ¿A dónde crees que vas? A prepararme para el reto. ¡No lo harás! Apenas eres más grande que ese pequeño que envié a casa. Pero yo soy más inteligente que esas cabezas huecas y lo sabes. ¡Ser inteligente no te hará ganar este reto! Fue diseñado para que un gran dragón fuerte lo gane. Porque se necesita un gran dragón fuerte del líder. Además, ¡dije que no! ¡Ay! ¡Odio cuando hace eso! Cuando me convierta en señor dragón, haré que los eructos sean el saludo oficial. ¡Ja! ¿Tú? Por favor. Cuando yo gane, voy a quitarle a Equestria todas las almohadas. ¿Por qué los ponis descansan mientras nosotros dormimos en rocas? Eso no es nada. Cuando esté a cargo, lo primero que haré es vengarme de esos patéticos ponis. Lamentarán haberse metido con Carvel. Tomaremos lo que se nos antoje de Equestria y quemaremos el resto. ¡Qué horror! ¡Ay, no puedo creer que diga eso! Pero espero que el dragón de los eructos gane. ¡Ninguno debe ganar! Equestria estará en problemas con cualquiera del líder. ¿Pero qué podemos hacer? Solo hay una cosa que hacer y solo yo puedo hacerla. ¡Debo ganar el reto del fuego! ¿A qué te refieres con que debes ganar el reto? Es la única forma de proteger Equestria de los dragones. ¡Los oyeron! Si ganan, sus planes son horribles. De algún modo, yo debo hacerlo. Tiene que haber otra manera. Es muy peligroso. Además, si ganas, tendrás que quedarte aquí. Lo sé, pero no hay otra forma de proteger a mis amigos. Pues si te quedas a competir, nos quedaremos para darte ánimo. Creí haberte liberado, pequeño. He decidido competir. Soy un dragón después de todo. ¿Estás seguro? ¿No puedes ni volar? Todos los dragones tienen derecho a competir, pero lo hacen bajo su propio riesgo. Volar a la isla Volcán en Llamas es el primero de muchos desafíos que enfrentarán en su misión de hallar el cetro de Heliotropo. Buena suerte. Es broma. Ojalá pierdas. ¡Gracias, Garble! Había planeado nadar de todas formas. ¡Puedes hacerlo, Spike! Thank you.
¿Te sientes bien? ¡Princesa Ember! ¿Qué crees que estás haciendo? Solo salvó tus ingratas escamas. ¿Esas algas acaban de hablar? ¿Ponis? ¿Qué están haciendo ellas aquí? Son mis amigas. ¿Amigas? Los dragones no tienen amigos. ¡Pues este dragón sí! Como sea, me da igual mientras que ninguno de ustedes me estorbe. Tengo un reto que ganar. Pero tu papá te dijo... ¡No me importa lo que haya dicho! Le mostraré a él y a cada dragón que crea que solo soy una princesita que hay mejores cosas que ser grande y fuerte. ¡No me dejes, Spike! Sabía que lo harías. Tus amigas ponis te ablandaron. Ajá, de nada. ¿Por qué? No dije gracias. ¡Wow! Incluso hueles a pony. Oh, eso viene de por allá. Solo soy yo. Yo robé unos ponis cuando venía hacia acá. ¡Ah! Me gusta tu estilo. Ya nos conocíamos. ¿Te pareces a...? ¡Mi... antigua vecina! ¡Rubí... rocas! Los tontos lanzapiedras me derribaron. Pero ya perdí mucho tiempo en pequeños detalles, ¿entiendes? Porque eres muy pequeño para ganar. ¡Qué gracioso! ¿Por qué me protegiste? Pudiste haberte librado de un competidor. Yo podría hacerte la misma pregunta. ¿Pudiste contarle a Garble de mis amigas? Vaya, se ve rudo. Pero por eso es un desafío. ¡Bromeas! ¡Esas rocas son gigantes! ¿Y si trabajamos juntos? Tú llévame allá y te ayudo a esquivar las rocas, como un par de ojos extra. ¡Psst! ¡Spike! ¿Seguro que es buena idea hacer equipo con Ember? No la conoces muy bien. Sé que pudo haberle dicho a Garble de ustedes, pero no lo hizo. Creo que es confiable. Su comportamiento contradice todo lo que he visto de los dragones hasta ahora. ¡Oye, tú, pequeñito! Lo estuve pensando y tu plan tiene lógica. Hagámoslo. ¿En serio? ¡Genial! ¡Trato hecho! Solo te aclaro que no significa que cortaremos flores ni nos daremos collares o lo que hagan los amigos ponis. ¡Suerte! ¡Te veremos arriba! ¡Sube! ¡Viene un atrás! ¡Ah! ¡Izquierda! ¿Qué hacemos ahora? Creo que debemos entrar por allá. Escucha, Spike, no habría llegado tan lejos sin ti. Así que supongo que si quieres, podemos seguir trabajando juntos. Digo, solo hasta que atravesemos el túnel. ¡Excelente! Iremos detrás de ti. Oigan, ¿cómo pasaron ustedes? ¡Ah! ¡Ah! ¡Rarity! ¡Ah! ¡Ay! ¡Gracias!
gracias, Spike. Ah, no fue nada. ¿Nada? Lo arriesgaste todo por salvarla. Y ellas se están poniendo en peligro con tal de apoyarte. Pues eso hacen los amigos. ¿Tú no tienes nadie que cuide de ti? No realmente. Si no te cuento a ti. Lo cual no hago. Porque solo estábamos ayudándonos a atravesar el túnel y ya lo atravesamos, así que es todo. Espera, ¿de qué hablas? Bueno, solo habrá un ganador, un cetro y un señor dragón. Así que ahora cada dragón va por su cuenta. Ah, entonces no somos amigos. Tal vez si esto fuera Tierra Pony, pero como dije, los dragones no tienen amigos. Estás mejor así. Ella solo veía por sí misma. Es como todos los demás dragones. No realmente, lo sé. Me salvó. Aunque no tenía que hacerlo. No me importa lo que diga. Eso nos hace amigos. ¿Es mi imaginación o ya hemos visto a esta gruta 3 veces? Es muy difícil distinguir. Se ven iguales. ¡Excepto aquella! ¡Miren! ¡Llegamos! ¡Es increíble que sea el único dragón que llegó hasta aquí! No lo eres. Y no perderé ante un pequeño y patético dragón amistoso como tú. ¡Ah! ¡Tenemos que hacer algo! ¡Mira! ¡Ah! 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 ¡Ember! Creí que cada dragón iría por su cuenta. ¿Por qué me salvaste? Eso hacen los amigos. Y yo lo soy. Digo, lo somos. Nunca debí dejarte allá atrás. ¡Ay, no me hagas hablar de mis sentimientos! ¿Qué está? ¡Spike! ¡Toma el cetro! Estoy cansado de que ustedes se estén ayudando. Los dragones no ayudan a nadie. ¡Estos dragones! ¡Sí! Es el cetro, pero significa que eres... El señor dragón. El señor dragón Spike. Ay, señor dragón Spike. ¡Así es! Ahora inicia tu viaje a casa y dale un abrazo a cada dragón que veas. No le digas por qué. ¿Ah? Pero eso será súper vergonzoso. Te ordeno que lo hagas. Ay, no puedo creerlo. Señor Dragón Spike. Me gusta cómo suena. Señor Dragón Ember, suena mucho mejor. ¿Qué? No, tú eres el Señor Dragón ahora. El Señor Dragón es quien le lleve el cetro de vuelta a tu padre. Además, serás una gran líder. Yo solo lo hice por proteger a los ponis. Pero sé que tú los protegerás como yo lo hubiera hecho. ¿Estás seguro de esto? Totalmente. Mi hogar está en Equestria con mis amigos. Bueno, tienes al menos una amiga aquí también. Oye, ¿qué haces? Esto se llama abrazo. No sé si eso me gusta, pero ¿está bien? ¿Ember? ¿Tú? Sé que no creíste que podría hacerlo, pero lo hice. ¡Te dije expresamente que no lo hicieras! ¡Porque no eres! No soy grande y fuerte. Lo sé. Pero te digo algo. Gané de todas maneras. Así que tal vez se necesita más que tamaño y fuerza para ser un buen señor dragón.
Me equivoqué, Ember. Puede que no seas grande, pero si eres fuerte e inteligente. Y tal vez eso cuenta aún más de lo que creí. Y tú serás un excelente líder. Gracias, papá. ¡Recuerden con él! Es broma. Ese no va a ser mi estilo. ¡Dragones! ¡Atención! ¡Les presento a todos al nuevo señor dragón! ¡Ember! ¡Sí! ¿Qué significa esto? No puedo decírselo. Lo hiciste bien, Spike. Con Ember como líder, los ponis estarán a salvo y nos has dado una poderosa aliada. Y una nueva amiga. Además, Ember dijo que podía escribirle cuando tuviera preguntas sobre la cultura dragón. Con tanta información, podré escribir todo un libro sobre dragones. Y yo obtuve cientos de ideas para una nueva línea de ropa con camuflaje. Le llamaré Camumoda. Primera lección del día. Con mucho cuidado arreglamos la mesa sin hacer uso de la magia para que... ¡Ah! ¿Tú? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Qué? ¿Qué? Dije que no usemos magia. Se supone que no la usarías. Sería una lección de amistad. Escuché arreglar la mesa y simplemente lo hice. Bueno, si no hubieras usado magia, me habrías escuchado decir, este plato representa tu cabeza, esta cuchara tu corazón y los cuchillos son afilados. Ten cuidado con ellos. Ay, las metáforas tienen más sentido cuando realmente arreglamos la mesa. ¿Debería ponerla como estaba? Quiero asegurarme de que estás lista para esta cena. La princesa Celestia vendrá mañana en la noche para ver cómo van las lecciones de la amistad. Si solo seremos tú, yo y la princesa Celestia, ¿por qué hay cuatro lugares? Bueno, el punto es que tú traigas un nuevo amigo. Así la princesa verá por sí misma lo lejos que has llegado. Y qué buena maestra tuviste. No puedo escoger, me agradan tus amigos. Es la mejor parte. Tienes que hacer un nuevo amigo. ¿Nuevos amigos? Oye, podría forzar nuevas amistades y mágicamente esclavizo a toda la población de Bonnyville. ¡Starlight! Es broma. My little pony, my little pony. Ser amable es la solución. La magia lo hace aún mejor porque es Maoni. Siempre habrá una gran amistad. My Little Pony, la magia de la amistad. No hay segundas oportunidades. Veamos. Hacer nuevos amigos en Ponyville, el lugar más amigable de Equestria. No debería ser difícil. Necesitas nuevos amigos, ¿eh? Yo conozco al pony ideal para ti. Señorita Starlight, conoce a la señora Cake. ¿Cómo estás, querida? ¿Estás horneando? ¿Puedo ayudar? Nueva amiga, me gusta cómo suena. ¡Oh, santo cielo! ¿Estás tratando de quitarme mi negocio con tu elegante magia de hacer pasteles? ¡Ah! Lo siento. En su defensa, está delicioso. Creo que conozco al pony ideal para ti, Starlight. Te presento a Big Mac. ¿Chip? No suele hablar mucho. Nope. Ay, qué mal. Me gustan las conversaciones. Y... ¡Sí! ¡Chip! ¡Hiciste algo! ¡Wow!
¿Qué está pasando? Me siento raro, estoy hablando mucho y soy tan elocuente, enunciando con tan precisa pronunciación. Pablito clavó un clavito en la calva de un calvito. ¡Ay! ¡Hazlo parar! No puedo ser amiga de un pony que no habla. Creo que mi primer instinto no debería ser mágicamente ordenar que los ponis actúen como yo quiero. ¡Está bien! ¡Revertiré la magia! El truco para hacer nuevos amigos es convertirte en alguien radiante. Las primeras impresiones cuentan mucho, ¿sabías? Me alegra que todos olvidaran mi primera impresión. Bueno, merecemos una segunda oportunidad. ¡Ay! Tengo una muy buena idea. Se me ocurre seda color pastel aquí y aquí, con crinolina por debajo. ¿Y un nuevo atuendo me ayudaría a conocer ponis? Ay, con el atuendo correcto puedes hacer lo que sea, querida. ¿Cuándo estará listo? En 3 semanas. La cena es mañana. Entonces, ¿qué tal un sombrero de la canasta de ofertas? Creo que no. Ningún pony querrá ser tu amigo solo por tu atuendo. Lo único que quieres que esté cubierto un nuevo amigo es ser muy genial. ¿Como tú? Sí, pero a mí ya me conoces, así que... ¡Spitfire! Lo siento. ¿Quién es? ¡Solo el más maravilloso pony de los Wonderbolts! Vamos, te lo presentaré. ¿Qué? Creo que mi primera pregunta es... ¿qué es un Wonderbolt? ¿Jamás has escuchado de los Wonderbolts? ¿Dónde estabas metida? Esclavizando pueblos, creo. ¡Claro! Eres adorable. Pero probablemente no es lo que Twilight quiere. ¿Qué está pasando? ¡Estoy en Ponyville! Si no puedo hacer amigos aquí, seguro hay algo mal en mí. De acuerdo. Cálmate. Nadie se hace amigo de alguien totalmente estresada. ¡No te estreses! ¡No te estreses! Necesitaba. Ah, lo mismo digo. ¿Alguna vez has tenido un día de esos? Para mí, todos son días de esos. Empezaré a venir aquí cada vez que visite Ponyville. Yo tampoco soy de aquí. He intentado hacer amigos, pero no es nada fácil. No lo dicen, pero creo que todos los ponis saben de mi pasado. Yo puede que antes haya sido un poco totalmente malvada. Los ponis también me juzgan por mi pasado. ¡Por fin! ¡Un pony que me entiende! Cuchara, tenedor, cucharón, palillo de fresas... Empiezo a creer que después de la amistad, la magia más grande de todas es la ubicación correcta de cubiertos. Twilight, ¿adivina qué? ¡Hizo una nueva amiga! ¡Qué fantástica noticia! ¡Es grandiosa! ¡Genial! ¡Es poderosa! ¿Poderosa? ¡Es! ¡Hola! Princesa. ¿Trixie? ¿Ustedes se conocen? Sí, algo así. Tenemos nuestras diferencias. Lo que importa es que Twilight me dio otra oportunidad. Y en serio se lo agradezco. Entonces, ¿qué te trae a Ponyville? La grande y poderosa Trixie ha venido a presentarse en el nuevo programa de escenario de grandes ilusiones. Yo lo he llamado la gira ecuestre de disculpa de la humilde y penitente Trixie. Eso es demasiado. Es provisional. ¿Starlight? Un momento. Por acá. Sé que te dije que hicieras amigos con cualquier pony, pero... bueno, con el pasado de Trixie y tu pasado, no estoy segura de que sea la mejor primera amiga.
Pero lo que haya hecho, ya la perdonaste, ¿no? ¡Claro! Es que no era la pony más agradable. Pues tú dijiste cualquier pony y yo solo asumí que confiarías en mí para ser mis propios amigos como la princesa Celestia confió en ti. Ah, es cierto, confío en ti. Solo vuelve a tiempo para la cena. Ah, gracias, Twilight. No te arrepentirás. Eso espero. Esta presentación de magia será lo más grandioso que Ponyville haya visto. ¿Quién es esa? ¿Ya viste? Lo sé, es ella. ¿En serio? Escuché que era mala. ¡Qué mal! Todos los ponis dicen que te darán una segunda oportunidad, pero en el fondo nunca olvidan nada. Eso es lo que me preocupa. ¿Qué sucede? Escuché lo que Twilight dijo sobre mí. Y tiene razón, yo no era muy agradable. Así que entiendo si no quieres ser mi amiga. ¿Bromeas? Eres la primera pony que conozco que tiene idea de cómo me siento. ¿Puedes guardar un secreto? ¿Para qué son las amigas? Las cosas que hice, las hice porque tenía celos de Twilight. Ella es la mejor en todo y yo quería ser la ganadora de algo. Tu secreto está a salvo. Gracias. ¿Me ayudas a desempacar mi vagón? He pasado mucho tiempo de gira con mi vagón, así que podría estar algo desordenado. Puedo ayudarte. Soy bastante buena organizando cosas. Accesorios de magia, multitudes esclavizadas. ¡Ah! ¡Te alcanzaré! Creo que tengo algo en la pezuña. ¡Claro! El vagón está aquí a la vuelta. ¿Y? ¿Cómo te va con tu nueva amiga? ¡Genial! Gracias por preguntarme de manera no espeluznante. Porque, ¿sabes? Si no está funcionando por alguna razón, yo podría presentarte a mi amiga de aquí. Mucho gusto. No, no. Ya puedes salir. Te gusta la música, ¿no? La DJ Pony sería la amiga perfecta para la increíblemente importante cena con Celestia. Ya sabes, si decides hacer cambios de última hora. Así que, en tu castillo, cuando dijiste confío en ti, más bien era no confío en ti. ¿Quién puede decir? ¿Qué dijo quién en realidad? Sé que yo no. ¿Y tú? Starlight, solo intento cuidar de ti. Te lo agradezco, pero estás equivocada sobre Trixie. Ella es como yo. Tenemos buena conexión. Eso es lo que me temo. ¡Ay! ¿Qué tal ella? Por favor, Twilight. Sé que quieres ayudar, pero necesito hacer amigos por mi cuenta si quiero ser una mejor pony. ¿Pero en serio crees que Trixie es la que te ayudará con eso? Wow, Trixie tenía razón. No le estás dando una segunda oportunidad. Me pregunto qué es lo que piensas sobre mí. ¡Uy! Él sería perfecto. Estaba pensando. Dijiste que Twilight es mejor que tú en todo, pero eso no es cierto. Eres mejor con la magia. Solo cuando estoy usando un malvado amuleto roba almas, así que eso no cuenta. Es gracioso, no hay que adentrarnos. Me refería a la magia del escenario. Claro, por supuesto. Genial. Sí, poderosa, obviamente. Pero no soy la mejor. Aún siendo tan genial y poderosa como yo, existe un truco que nunca jamás he podido hacer. La invención lunar a la boca de Mantícora. Solo ha habido un mago que lo pudo lograr. Mi héroe, Houdini. Se supone que debes lanzarte a la boca abierta de una mantícora hambrienta. Después de que la mantícora te mastica y traga, mágicamente sales de una caja del otro lado del escenario. ¡Completamente ilesa! Eso suena demasiado... ¿peligroso? Iba a decir genial. Sabía que me agradabas por alguna razón. No tengo idea de cómo lo hizo. Si yo lo intento, terminaría masticada y tragada por la mantícora. No si pudieras usar magia real. Obviamente.
Gracias por recordármelo. ¡No! Quiero decir, ¿puedo ayudar? Podrías iniciar el truco y justo antes de ser masticada, usaría magia para salvarte. Y te haría aparecer en la caja negra. Creo que eso podría funcionar. Pero si cometes un solo error, yo estaría muerta. Cuando se trata de magia, yo no cometo errores. Quizá podría ser tu ayudante de magia en la presentación. Se llaman asistentes en el negocio de la magia. Y ningún pony jamás me ha ofrecido ayuda antes. Pues, sería un honor. Creo que acabas de hacer que mi grandiosa y poderosa presentación de magia sea aún mejor, lo cual no pensé que sería posible. ¡Vamos a sorprenderlos esta noche! ¡Ay, no puedo! Esta noche es la increíblemente importante escena con Twilight. Oh. ¿Puedo desahogarme un momento? ¿Para qué son las amigas? Aún después de que Twilight dijo que confiaba en mí, claramente no confía en mí lo suficiente para escoger mis amigos. Ah, creo que tenías razón. No dan oportunidades. Oh, desearía poder decir que me sorprende. Ah, bueno, por suerte, para la princesa Twilight, yo tengo mi presentación de magia esta noche. Si tú tienes que ir a esa cena, lo entiendo completamente. Solo espero encontrar cómo sobrevivir a la inmersión lunar a la boca de Mantícora sin ayuda de mi nueva asistente. Starlight Glimmer ya casi llega. En cualquier minuto. Cualquier minuto ahora. ¿Qué tal si ahora te presento a todos? Nuestras lecciones de amistad han resultado muy bien. Hizo 3 nuevos amigos. Tiene muy buen gusto en amigos. No sé de dónde pudo haber aprendido eso. ¿Starlight Glimmer? Pensé que dijiste recortadores de pelo. ¿Qué está pasando? Tengo hambre y mi nariz está peluda. ¡Qué gracioso! Si me disculpan, voy a revisar la cocina. Quizás se perdió entre las alcachofas. ¿Starlight? ¿Alguien ha visto a Starlight Glimmer? ¡La estoy buscando! ¡Trixie! Así que esta es la gira ecuestre de disculpa de la humilde y penitente Trixie. Esas son muchas palabras. ¡Es provisional! ¡Ah! ¡Esta será la noche más grandiosa de mi vida! Perdón, de nuestras vidas. ¡Ay, me alegra tanto que no estamos en esa aburrida cena! ¿Así que decidiste faltar a nuestra cena sin decirme? ¿Estás consciente de que en este momento la princesa Celestia te está esperando en la mesa con exquisita ubicación de cubiertos? ¡Sí, pero...! Esto es exactamente porque no quería que fueras amiga de Trixie. ¡Aún no confías en mí! Pero adivina qué, princesa. No importa si me quieres dar una segunda oportunidad o no. Starlight tuvo que escoger entre tú y yo. Y me escogió a mí. Tu alumna me escogió a mí. Así que, ¡ja! ¡Yo gano! ¿Tú ganas? Eso suena a que solo te convertiste en mi amiga para ganarle a Twilight. ¡Exacto! Espera, digo, ¡no! Me emocioné en el momento. Tú me agradas. Vencer a Twilight está de más. ¡Ah! Decir eso no ayudó, ¿verdad? Debí haberlo sabido. Ningún otro pony en Ponyville quiso ser mi amigo. ¿Por qué tú? ¡Ah! ¡Espera! ¡No es lo que tú crees! ¡Sí soy tu amiga! ¡Ay, no! Bueno, tú ganaste. Espero que estés feliz. ¡Ah! Parece que la grandiosa y poderosa Trixie regresa a hacer un acto solista. ¿Trixie? ¡Y eso es exactamente lo que a mí me gusta! Muchas gracias, princesa Twilight, por deshacerte de esa molesta pony que quería ser mi primera amiga. ¡No estoy triste para nada! Definitivamente no siento que mi corazón se está partiendo en 1000 pedazos. ¡Venga uno! ¡Vengan todos! ¡Vengan a ver la gira de la patética y sin amigos Trixie y la gira de la diosa de la tonta! ¡Ahora sí que arruinaste todo! ¡Mejor arrepiéntete! ¿Qué? ¿Cómo? ¿Pero cómo? ¡Dije que es provisional!
Observen cómo sus miedos se vuelven realidad. Una mantícora que come ponis. Esta noche, la grandiosa y poderosa Trixie estará presentando la inmersión lunar a la boca de mantícora. ¡Wow! Tranquilos, guarden sus suspiros para cuando derrote a las quijadas de la bestia de la perdición y aparezca en esa caja negra. Se supone que iba a presentar este truco con mi grandiosa y poderosa asistente, que también era mi grandiosa y poderosa amiga. ¿Starlight? Cuando recién llegué a Ponyville, la princesa Celestia me dio espacio para tomar mis decisiones y hacer mis amigos. Necesito darte la misma libertad. No debí haber intentado escoger a tus amigos por ti. Así como yo, tienes que tomar tus propias decisiones y elegir a tus amigos. Pero, ¿qué tal si Trixie sí me estaba usando para ganarte? Por lo que he visto, es tu amiga real. Pero no es mi deber juzgar. Eso depende de ti. Starlight, si estás allá afuera y aún quieres ser mi amiga, seamos grandiosas y poderosas juntas. Por favor. Grandiosa y poderosa asistente y mejor amiga, Starlight Glimmer. Trixie, ¿y tú qué quieres? Me equivoqué y lo siento. Y tengo que reconocerlo. Yo jamás podría haber hecho ese truco. Gracias, princesa. Vous l'avez sans doute remarqué, ça fait un certain temps que la carte ne nous a pas envoyé en mission d'amitié. Oui, Starlight l'a fait dérailler quand elle l'a utilisée pour tenter de changer le cours de l'histoire. Oui, c'est vrai. Mais pendant son apprentissage, Starlight m'a aussi beaucoup aidée et toutes les deux, nous avons travaillé à un sort qui devrait réactiver la carte. Oh, oui. Wow, super. Nous allons vous faire une démonstration. Chahit Twilight à Appaloosa? Non! Rainbow Dash et moi à Las Vegas? Non! Rainbow Dash et Twilight au Yakyakistan? Non! Twilight et Twilight au château de Twilight? Oh, moi? Moi? Oh! Moi? Et... Arrêtez! Oh! J'espère que nous devrons aller dans un lieu fort fort lointain où aucun poney ne s'est jamais rendu! Oh, tu sais, je préférerais un lieu pas trop lointain. Je veux bien partir à l'aventure, mais dans un pays qui dispose de toilettes modernes. Canterlot! Parfait! J'aurai peut-être le temps de passer à la boutique! Oh, peut-être qu'il y aura aussi des événements mondains! Oh, je vais devoir emporter des tas de tenues! Que vais-je donc me mettre? Je trouve que certains poneys s'emballent pour des choses vraiment stupides! My little pony, my little pony. Pleine de joie, un immense cœur pur et fort à la fois, un brin de tendresse, n'est pas bien complexe, un tour de magie et c'est parti, tu es ma little pony. L'amitié et la magie qui nous unit. Ah, écoute. Vu que nous devons trouver une amitié en péril, je propose de commencer par le château. Interrogeons les poneys qui sont les plus... Je t'arrête tout de suite. Nous n'avons pas besoin de la chercher. Elle viendra à nous.
errons dans les rues, suivant notre instinct et tout à coup, kaboum! L'amitié en péril nous tombera sur la tête. D'accord, nous devons travailler en équipe. Alors si tu penses que nous devons errer dans les rues, je te suis. Errons toutes les deux dans les rues. Bon, que te dit ton instinct? Quelle rue prenons-nous? Mais tu connais bien Canterlot, c'est toi qui devrais choisir. Oh, que veux-tu? Culture? Couture? Cuisine? Oh. Eh ben, on dirait que ton estomac a décidé pour toi. Je suppose que tu es d'accord d'aller déjeuner. Je connais la rue idéale, tu vas voir. Voici la rue des bons restos. C'est ici que se concentrent les meilleurs restaurants de cuisine fine de tout Equestria. Waouh! On a l'embarras du choix. Où est-ce qu'on va? Ici? Ici? Ou ici? Tu peux choisir tant qu'il y a ceci. Des sabots. Ils sont à qui? À Zesty Gourmand, pardi, la reine de la cuisine fine. Elle est la seule sommité qui compte en matière de gastronomie à Canterlot et dans tout Equestria. Elle juge un restaurant sur la cuisine, la déco et la présentation des plats. Sans sa bénédiction, un restaurant n'a aucune chance de fonctionner. Pourquoi est-ce que sa bénédiction est si importante? Zesty a grandi dans le domaine de la gastronomie. Les poneys boivent ses paroles quand elle parle de cuisine fine et de ses recommandations. Wow! Alors la nourriture ici doit être super bonne! Après toi, ma chère Arity. Oh! Oh wow! Quelle présentation soignée! C'est très bon. Je crois que je n'ai pas très envie de manger. Ce, je ne sais pas ce que c'est. On pourrait aller ailleurs. Ça te dérangerait d'encore aller ailleurs? Non. Au lieu de faire aveuglément confiance à Zesty et à ses sabots, laisse-moi choisir le prochain resto. D'accord, vas-y. Du palais. C'est très rustique. Et on dirait que ce resto n'a même pas de sabots. Eh ben, heureusement pour nous. Oh. Tu es sûre que c'est ouvert? Mon nez me dit que oui. Oh, vous êtes venu déjeuner? Je m'appelle Safran Masala. Je suis la chef du plaisir du palais. Je propose la cuisine la plus exotique de tout Canterlot. Vous voulez que je vous présente nos spécialités? Eh bien, nous n'avons pas beaucoup de... Avec plaisir! Oh, nous avons un gâteau sec au curry. Moi, je prends un! Nous avons aussi un sandwich à la verdure qui a mariné toute une nuit dans une vinaigrette à la moutarde de Dijon. Comment pourrais-je résister à ça? Et toi, que prendras-tu? Moi, je n'ai pas très faim. Ce resto n'a pas de sabots. Oh, à quoi bon? C'est pas comme si des clients allaient venir. Bonjour, comment vous appelez-vous? Coriandre Cumin. Vous êtes cuisinier, vous aussi? Ma fille cuisine, moi je sers. Je peux savoir pourquoi vous empilez les chaises? Eh bien, à part vous, il n'y a pas de clients. Je n'ai donc personne à servir. Alors, je range. Papa, arrête, pourquoi tu fermes le restaurant alors que nous avons des clients? Je ne vois pas où est le problème. Quand elles partiront, le restaurant sera à nouveau vide, comme d'habitude. Tu sais quoi? Ce n'est pas ton comportement qui va attirer les clients. Tu pourrais pas faire semblant d'être positif. Oh, c'est trop bon! Je te laisse faire semblant que tout va bien. Moi, je suis pas doué pour ça. Aucun poney de cette ville n'a envie d'essayer quelque chose de nouveau. Je sais quand il est temps de jeter l'éponge. Pinky, je pense que nous ferions mieux de partir. Oh, Rarity, goûte ça! Oh! Peut-être que si pour une fois tu écoutais ce que j'avais à dire, on n'en serait pas là. Mais oui, bien sûr, tu as raison. Je n'ai pas déménagé à l'autre bout d'Equestria pour suivre ma fille que je n'écoute jamais. Hein? Rarity, je crois que l'amitié en péril que nous cherchions vient de nous tomber sur la tête. Tu n'as pas idée de tout ce que j'ai laissé derrière moi. Je n'en suis pas sûre, ma chérie. La nourriture est excellente, mais je ne pense pas que nous puissions faire quoi que ce soit pour les aider. J'ai fait tout ce que j'ai pu, tu sais. Mais je n'ai pas réussi à persuader Zesty Gourmand de manger ici. Quand elle a vu que le restaurant était vide, elle a dit que ça valait pas la peine de le noter. Mais oui! Oui! Mais oui, quoi? Nous avons bien fait de suivre notre instinct. Voici notre mission.
nous allons vous obtenir au moins 3 sabots. Nous allons sauver votre restaurant. Je vais faire venir Zesty Gourmand ici. Et moi, je vais amener des clients dans votre resto. Et comment comptez-vous vous y prendre pour y arriver? Faites-nous confiance, vous verrez. Papa, je te le demande, arrête de tout ranger. Quand le gentil poney reviendra pour nous dire qu'elle n'a pas réussi à convaincre Zesty Gourmand de venir manger dans notre restaurant, on devra tout ranger avant de fermer. Je prends un peu d'avance, c'est tout. Ça se voit que vous ne connaissez pas Rarity. J'ai réussi. Vous voyez? J'ai dû jouer de mon charme et de mon talent d'enjôleuse, mais j'ai réussi à convaincre Zesty Gourmand de venir manger chez vous. Où est le piège? Eh bien... Comment dirais-je? Nous avons du pain sur la planche. Elle n'a pas beaucoup de dispo. Elle ne peut venir que ce soir. Mais oui, bien sûr. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Zesty juge un restaurant sur la cuisine, la déco et la présentation. Et ses goûts sont vraiment très spécifiques. Si elle vient ce soir, il va falloir changer pas mal de choses dans ce restaurant. Comme quoi? Oh, 2-3 choses par-ci par-là. Il va aussi falloir revoir la carte des plats. En gros, il faut rendre cet endroit plus cosmopolite. Papa, je te signale que Rarity s'est donné beaucoup de mal pour nous. Je te demande seulement d'essayer. Bon, alors moi je vais rester ici avec Coriandre pour préparer l'arrivée de Zesty Gourmand pendant que vous deux vous partez à la recherche de clients. Un restaurant bondé, je vous apporte ça tout de suite. Coriandre, je comprends votre appréhension, croyez-moi, mais je vous garantis que vous obtiendrez ces fameux sabots si nous rendons votre restaurant identique à ceux de la rue des bons restos. J'espère que Rarity ne va pas devenir folle à cause de mon père. Ne t'inquiète pas, Rarity va faire du plaisir du palais le resto le plus incontournable et original de tout Canterlot. Pas comme tous ces établissements guindés de la rue des bons restos. Ce dont je suis sûre et la clé du succès, c'est d'être à la mode pour réussir. Mode dans la gageure, c'est de se conformer à leurs attentes et à leurs désirs. Ce dont je suis sûre, c'est que tes plats sont si bons, les saveurs sont de pur plaisir. Et ta seule gageure, c'est de leur faire goûter ces mecs qui vont les ébahir. Ça va marcher, je sais que ça va marcher. Ça va marcher, faut pas en douter. Ça va marcher, je jure ça va marcher. Ça va marcher, tout va s'arranger. Tout doit changer, du sol jusqu'au plafond. Je sais comment faire heureusement. Vous serez étonnés, mais quand j'aurai fini, vous serez comme tous les. Changer, ne sois pas comme tout le monde. C'est tellement mieux d'être différent. Faut pas écouter tout ce qu'on dit à la ronde. Ce que tu fais conviendra parfaitement. Ça va marcher, je sais que ça va marcher. Ça va marcher, faut pas en douter. Ça va marcher, je jure ça va marcher. Ça va marcher, tout va s'arranger. Ça va marcher, je sais que ça va marcher. Ça va marcher, faut pas en douter. Ça va marcher, je jure que ça va marcher. Ça va marcher, tout va s'arranger. Oh, la journée se termine et nous n'avons pas réussi à intéresser un seul poney. Qu'allons-nous faire? Essayez encore! Chers habitants de Canterlot, venez essayer l'extraordinaire, la succulente, la surprenante cuisine du plaisir du palais. La grande réouverture a lieu ce soir. Il a combien de sabots, ce restaurant? Aucun pour l'instant, mais ça ne devrait pas tarder. Dans ce cas, non merci, nous irons quand il aura reçu des sabots. Oh, sabots à la noix.
Oh, regarde-moi ça, chérie. Oui, le plaisir du palais. Tu crois que c'est un restaurant, mon chou? Oui, c'est un restaurant. Nous sommes venus de Minneapolis pour vivre une aventure culinaire. Mais jusqu'à présent, tous ces établissements guindés de la rue des bons restos où nous sommes allés ne nous ont servi que des plats insipides. On ne sait pas du tout ce qu'on mange. Dans ce cas, venez essayer la cuisine du plaisir du palais. C'est exactement le genre de nourriture que vous recherchez. Comme ça, je suis sûre que ce restaurant plaira à Zesty Gourmand. Papa, nous revoilà. Oh, Rarity, je peux savoir ce que tu as fait? Bienvenue au plaisir du palais, mesdames. Venez manger si vous voulez, sinon c'est pareil. Alors, c'est parfait, n'est-ce pas? Zesty va adorer, ça ne fait pas l'ombre d'un doute. Je croyais que nous voulions faire de cet endroit le resto le plus original de tout Canterlot, pas une réplique de ces établissements guindés de la rue des bons restos. Oh, nous voulons avant tout aider nos amis à obtenir des sabots, et ils n'en obtiendront que si leur restaurant ressemble aux autres. Papa, c'est quoi ça? Pas ça! Pitié de nous, mais pas ça! C'est ce genre de bizarrerie que nous devons cuisiner si nous voulons réussir ici. Mais ce n'est pas du tout ce que je voulais. Je voulais que les habitants de Canterlot nous aiment pour ce que nous sommes. Rarity, comment as-tu pu gâcher ce restaurant à ce point? Oh, n'importe quoi. Je ne l'ai pas gâché, Pinky, je l'ai sauvé. Dis-moi, où sont les clients? Combien de poneys attendons-nous? Deux. Seulement deux? Je croyais que tu avais dit que tu remplirais le restaurant les sabots dans le nez. Et toi, tu avais dit que tu ferais de ce restaurant un endroit unique. Je crois que nous nous sommes trompés toutes les deux. Zesty Gourmand. Allez, tout le monde à son poste. Bienvenue au plaisir du palais, madame. Que désirez-vous manger? Je vous apporte la carte? Non, ce que je vais manger importe peu. Tout ce que je veux, c'est que vous essayiez de m'impressionner. Nous deux, on est bien tentés par vos spécialités. N'hésitez surtout pas à être original. Nous cherchons en vain une cuisine pleine de saveurs. Safran masala! Qu'est-ce que tu fais, bon sang? J'essaye de sauver notre réputation. J'ai seulement donné un petit peu de goût à ce plat insipide. Non, 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 ce n'est pas ce que veut Zesty Gourmand. Quelle critique gastronomique n'aime pas les saveurs? C'est insensé. C'est moi qui lui apporte le plat. Non, Zesty va détester. Arrête, Pinky, tu vas tout gâcher. Non, j'essaie justement de réparer ce que toi tu as gâché. J'en ai vu assez. Zesty, attends, je t'en prie. Laisse-moi tout t'expliquer. Rarity, pour ce qui touche à la mode, tu es la personne à qui s'adresser. Mais je vais te donner un conseil, d'amie. Garde tes recommandations culinaires pour toi. La nourriture ici est médiocre. Le service est plus que lamentable. Et j'ose penser que même toi, tu te rends compte qu'on a essayé de décorer ce restaurant avec goût, mais que c'est un échec total. Honnêtement, je ne vois pas ce que tu y trouves. Recommander un endroit aussi mal famé que celui-ci pourrait gravement nuire à ta réputation. Je ferais très attention si j'étais toi, ma chère Rarity. Un endroit mal famé? Ou plutôt un endroit où on sert de la nourriture qui a du goût? Chaque poney est capable de mélanger des ingrédients et des épices pour créer un plat plein de saveurs, dont des poneys peu raffinés comme ces deux énergumènes se font une joie d'ingurgiter. Hey! Un artiste culinaire n'est digne de ce nom que s'il est capable de créer un goût subtil, un soupçon de sensation à peine perceptible. Voilà ce que moi, j'apporte à Canterlot de l'art. Je suis terriblement gênée. Il n'y a pas de mots assez forts pour exprimer à quel point nous sommes désolés de ce qui s'est passé. Ça ne pouvait pas être pire. Quand je pense à toute cette nourriture gâchée. Tenez, ce plat me remontait le moral quand j'étais jeune. Ah, ma délicieuse soupe aux nouilles et au piment. Miam, waouh, cette soupe est succulente, Safran. Ce plat est encore meilleur que les autres. Et moi qui croyais que c'était impossible. Oh, c'est tout ce que j'ai toujours rêvé de faire, tu sais, papa. Cuisiner des plats pour les poneys de Canterlot comme nous en cuisinions ensemble quand j'étais plus jeune. Ça fait tellement longtemps que nous n'avons pas cuisiné côte à côte. Tu te souviens que tu avais tendance à cacher les ingrédients que tu n'aimais pas?
Oh, et puis zut! Peu importe ce qu'une licorne prétentieuse pense de votre nourriture, moi je la trouve exquise! Oui, tu as raison! Et vous n'avez pas besoin de ces sabots ridicules pour le prouver! Oh, tu as doublement raison! Tout ce qu'il faut, c'est que les poneys viennent goûter votre cuisine. Des poneys qui diront aux autres poneys de Canterlotte que le plaisir du palais est le meilleur restaurant de la ville! Tu as triplement raison! Mais sans la bénédiction de Zesty Gourmand, aucun poney ne veut essayer notre cuisine. Ils vont l'essayer! Pinky, nous avons le talent requis pour réussir. Nous faisions le mauvais boulot, c'est tout. Moi, je vais rechercher des clients. Toi, tu restes ici et tu t'assures que ce restaurant redevienne aussi unique et rustique qu'au moment où nous y sommes entrés pour la première fois. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? Vous deux, vous allez aller en cuisine. Préparez ce que vous voulez, en très grande quantité. Je vais remplir votre restaurant. Je t'assure que Pinky dit ça. Croyez-vous que la propriétaire d'une des plus luxueuses boutiques de Canterlotte vous recommanderait un restaurant dans une ville s'il n'était pas fabuleux? Tout le monde est prêt pour la grande réouverture? Avant d'ouvrir les portes aux clients, mon père et moi tenions à vous dire merci pour votre aide si précieuse. Nous voulions tous les deux tellement que notre restaurant fonctionne que nous en avons oublié ce qui nous avait motivés à tenter l'aventure. Avant, nous adorions cuisiner des petits plats ensemble. Oui. Et quoi qu'il arrive ce soir, merci de nous avoir rappelé ce qui compte le plus. C'est mignon tout plein! Un câlin! Allez les amis, il est